Yo ahora estoy quebrada, sí, quebrada de la emoción, porque no había vuelto nunca más. Y volver me hizo acordar todo lo que vivimos acá. Y que gracias a todos los docentes que tuve, cada uno, que me promovieron y me hicieron confiar en el conocimiento. ¿Y por qué? Porque fue lo que a mí me salvó la vida. Ir a una ciudad donde no soy nadie y haber estudiado mucho y saber mucho te convierte en alguien. Entonces, para mí este lugar es maravilloso porque me hace saber eso, que con el conocimiento cualquier chico de cualquier lugar que se siente nadie se convierte en alguien. Entonces, maravilloso. Eso lo hace este espacio. Este espacio, el 25 es mágico, mayo, ¿no? Dios. Así es. Cada profesor que tuve me dijo, dale Betty, dale, ¿qué te gusta? Estudiá, dale, investigá. Nos dieron lugar para aprender, nos dieron lugar para contar, nos dieron lugar para compartir, y eso me llevó a convertirme en quien soy hoy, que sin sacar chapa. O sea, tengo un doctorado, 3 maestrías, estudio en universidades extranjeras, doy clase, gano premios, y se lo debo el 25 de mayo, y a los docentes del 25. ¿Qué año fue? En el 82 terminamos. Bien. ¿Te vas a encontrar con alguien más del 82? Sí, hay un montón. Está Sonia, Mariel, las Melissa Giordano, las Melissa Busleger, el Negro Ceballo, un montón hay. Hermoso, un momento maravilloso. ¿Cómo ves hoy esta segunda casa tuya? Bueno, la veo muy cambiada en algunos lugares y igual en otros. Estamos recordando el tercer año, el cuarto año, los docentes, las historias. Bueno, hermoso, hermoso. Conmovedor. Bueno, pasa el almuerzo también. Por supuesto, claro que sí, a contar historias. ¿Qué le decís en este cumpleaños, en esta historia, el 25 ahora, en cámara? Lo que le digo a los chicos es eso, ¿no? O sea, no importa si tenés plata, no tenés plata, si tu papá es una persona que se destaca en el medio de esa o no, no importa, lo que importa es el conocimiento que metés en tu cabeza. Todo lo que vos metas en tu cabeza en este nuevo mundo que viene, que es el mundo del conocimiento. Las personas que nos destacamos somos las personas que estudiamos, que sabemos, que nos superamos. Y eso te convierte en alguien. Entonces no desperdicien el 25 de mayo, porque el 25 de mayo te regala muchas posibilidades de aprender. Gracias. Y de convertirte en alguien. Y